Estamos aquí para interponer un recurso de nulidad contra una de las tantas resoluciones que permiten la deforestación en una manera despiadada, ¿verdad?, de los bosques de la República de Panamá. Son más de 13 resoluciones que están permitiendo por 25 años la destrucción de los bosques de la comarca en Veraguaná, en el Darién. Solicitamos a los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema que cuanto antes suspendan provisionalmente y, ¿verdad?, resuelvan este recurso para la protección de la vida y del ambiente de las comunidades que viven en la comarca en Veraguaná, de todos los panameños y el patrimonio que representa, ¿verdad?, esos bosques vírgenes de la comarca en Veraguaná. Para todos los hermanos en Veraguaná, a todos los ciudadanos del país, nosotros queremos denunciar en este momento la destrucción de nuestro bosque que está afectando nuestro río, nuestro oxígeno, por lo que aquí estamos. Si solicitara a esta institución, a la Corte, si no decide pronto la suspensión, nosotros queremos, nos veremos obligadas las mujeres venir a trasladarnos a la ciudad de Panamá, porque este año tiene que cambiar. La pandemia ha cambiado a muchas instituciones y también tiene que cambiar las leyes para defender los bosques que nos dan vida, vida a toda la población indígena y no indígena del país de Panamá. El Estado panameño es signatario de un número plural de convenios internacionales en materia de conservación ambiental, tales como el Convenio de Biodiversidad, Convenio de Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, hoy por hoy que vivimos una crisis climática a nivel global. Es por ello que no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo un centímetro más de nuestros bosques naturales. Exigimos el cumplimiento cabal de las normas nacionales e internacionales de las cuales Panamá es signataria. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.